que llueva, la Virgen de la Cueva. Manolo Lama les habla en nombre de todo el equipo de profesionales que hoy les va a contar el partido que viene marcado por este auténtico chaparrón. Hola Manolo, hola a todos. Sí, como dices tú, esto va a estar marcado totalmente por la dichosa lluvia. Vaya pase más bueno, directo a puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Allá vamos, 1-0 de momento. Veamos, porque el árbitro ha parado el juego. La pone en juego tratando de sorprender. Corta la jugada. Puede haber peligro en esa jugada. Buena idea. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Rivelino. Magnífico el corte. Se completa la conexión. Puede marcar. El jugador se iba en solitario, pero acabaron perdiendo el cuero. Un pase genial. Busca ayuda en la jugada. La jugada tiene mucha. El arquero no ha podido cruzarla. Sánchez. Paco, ¿qué puedes decirme de esto? Esto va a acabar en gol. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Puede ser la suya. La defensa está atenta y recupera tras ese centro. La jugada lleva peligro. No pinta nada mal. El guardameta no necesita esforzarse. El balón se va por la línea de fondo, por tanto, córner. El rival recupera la posesión tras la jugada de córner. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! Bueno, un córner ahora. No ha estado demasiado ortodoxo. ¡Puede ir dentro! Soberbio. Acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico... ¡Qué bien golpea la pelota! Estaba casi, casi en cuenca cuando chutó. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Será saque de banda. Ahogo. Jansen. Se juega el físico con ese tackle. Justo a tiempo. La jugada tiene mucho peligro. Tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro. Uy, ha perdido la posesión. Llega para interceptar. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Cico, cico, cico! ¡Qué buena oportunidad! Un ataque muy prometedor. La prueba fortuna. Vaya disparo, vaya disparo. Debería haber intentado dar un pasito más para disparar con su pierna buena. Jansen. Aparece para hacer un tackle. ¡Qué pelota le puso! ¡Jansen! No ha conseguido controlar el esférico. ¡Qué gran pase! Van der Vaar. ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué ha sido eso? Westermann. Desde ahí podría incluso tirar. No
no tardan en perder el balón y toca asumir posición defensiva. La jugada tiene mucho peligro. ¡Hugo Sánchez! ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Pedazo de gol que sube al marcador. Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. Van der Vaart prueba con esa guadaña. Se marchará por el fondo. Saque de puerta. Que el juego continúe. Tiene el balón y puede salir al... ¡Vaya cañón! ¡Contra el poste! Impresionante demostración de dotes. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. Y el árbitro ordena que dé comienzo a la segunda parte. Se tira al suelo, Arras buscando el balón. Y corta la jugada con una gran intercepción. Intentan recuperar el balón. ¡Qué rápido ejecutó! La jugada tiene gol, 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 gol. ¿Estás sentenciado de encuentro, Paco? Claro que sí, Manolo. Esto está más acabado que tú. ¿Por qué poco podría haberse ido el larguero, pero ha entrado? Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. ¡Qué guadaña! ¡El pase es maravilloso! Se interpone y presiona el balón. ¡Buen corte! ¡Esto promete! Había un jugador en el medio. Toma carrerilla para sacar desde la esquina. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué rechace! No estaba dispuesto a dejar entrar el balón. Quiere recuperar con todo. Van der Vaart. ¡Madre de mi vida! Ese pase llevaba todo menos precisión. Esa falta les va a dar un libre directo. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. Espectacular el pase. ¡Qué buen disparo! ¡El portero la detiene! ¡Ha sido su segundo gol, Manolo! ¡Venga ya! ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! A este paso no va a quedar números en el electrónico. Hoy están que no perdonan una. Están siendo muy superiores a su rival y el marcador es buena prueba de ello. Hoy nadie puede hacerle sombra. El partido ha perdido toda su emoción con este 4-0. Ya está todo dicho. Sí.
Se lanza con toda por el balón. ¡Ojito! ¡Que podría ser peligroso! ¡Suele acabar su jugada! ¡Puede llevar peligro! El resultado les favorece, pero quieren más, y más, y más, y mucho más. Buena carrera, se deshizo bien de la defensa y solo tenía el portero ante él. Pero es que el portero está ahí para algo. Westermann. Van der Vaart. Este chico es un auténtico jugador, es un organizador. Puede aprovechar el espacio. Suena el silbato, marca fuera de juego. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Está lejísimo para intentar eso. Detiene el tiro. Muy bien interceptado ese balón. ¡Qué bien hecho! Sus compañeros le apoyan. Encuentra espacio. ¡Vaya tiro! ¡Dios mío, qué parador! Los delanteros están empezando a desesperar. El ataque es prometedor. La jugada tiene mucho peligro. ¡Cuidadito con eso! Parece que tiene la mirilla torcida. El partido se detiene para que se produzca un cambio en el Hamburgo. Beckenbauer. Cantona. Le ha concedido espacio. ¡Qué gran intento! Intentará poner el balón en el área desde la esquina. El partido se detiene para que se produzca un cambio en el Hamburgo. Ataca a su rival con las dos piernas por delante. Esto tiene buena pinta. ¡Qué bien le pegó! ¡Gol, gol, gol, gol! Sitio para correr, qué humillación, pierden 5-0. Rincón. Van der Vaart. Se completa la conexión. Han cortado. Un paso, se acerca a la portería. Directo a puerta. Están consiguiendo una ventaja contundente. Van der Vaart. Puede haber peligro. Atención al pase, puede marcar. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Se juega el físico con ese tackling.
El silbato del Trecilla marca el final del partido. El resultado lo dice todo. Y si me preguntas a mí, te diría que es más que merecido, Manolo. Manolo Lama les saluda y les recuerda que próximamente volveremos a escucharlos. Un saludo a todos.